Miren, contestando la pregunta de Carmen, se generó polémica porque dimos a conocer que envié dos cartas, una al rey de España, otra al Papa Francisco, para invitarlos en forma respetuosa a que la corona española y la Iglesia Católica reconocieran de abusos que se cometieron durante la conquista, durante los tres siglos de dominación colonial, porque en el 2021 vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlán y 200 años de nuestra independencia. Entonces, consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos. Pedir perdón por actos autoritarios que se llevaron a cabo y que son conocidos de dominio público, que nosotros también hagamos lo propio, en mi caso como representante del Estado mexicano, pedir perdón por el exterminio del pueblo yaqui, porque fue criminal, fue horroroso las deportaciones de los yaquis al sureste del país, el trato que se les dio, la represión a mayos, la represión a los mayas y también la persecución, el asesinato a los migrantes chinos durante el porfiriato, en la propia Revolución Mexicana. Entonces, es ofrecer disculpas, pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos. Ese es el planteamiento. ¿O es mucho pedir? ¿Cómo ve la respuesta de España? Pues no voy a polemizar sobre este tema. Ya dimos a conocer nuestra postura, entregamos las cartas, hice el compromiso de que no las íbamos a publicar. Desde antier se aseguró, sin pruebas, de que se habían publicado, cosa que no hicimos. Ya aclaramos esta situación. Ayer tengo la información de que
se publicó una especie de borrador. Mutilado, es decir, parece que se publicaron dos hojas de cuatro que tiene la carta, sin firma, quién sabe cómo extrayeron ese borrador. ¿Quién lo filtró? No culpo pues a nadie, así son estas cosas, pero nosotros no vamos a dar a conocer por lo pronto el contenido de las cartas por respeto a los destinatarios, porque hablamos sobre esto. Vamos a esperar un tiempo que se serenen los ánimos, se me hace que hubo pues una sobre respuesta, o sea, se exageró mucho, lo cual demuestra también de que ahí está el tema, subterráneo, en el subsuelo. Y también, como dije ayer, tiene la parte buena el que se haya abierto esta polémica, porque nos lleva a revisar nuestro pasado, a recordar la memoria histórica. Y eso es muy importante, porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Se le atribuye a Cicerón la frase de que la historia es, pues, la maestra de la vida. Y yo creo que tenemos que poner esto al corriente, ¿sí?, y ventilarlo, ponerlo en la superficie. Qué bien que se está polemizando sobre este tema. La respuesta del Vaticano, vamos a analizar. No conozco sobre lo de la no visita del Papa, no sabía de eso. Él siempre va a ser bienvenido a México. Ya él pidió perdón en Bolivia, lo que le estamos solicitando es lo mismo a los pueblos originarios de México, pero siempre va a haber una actitud respetuosa para con el Papa y para con el rey y los gobernantes extranjeros. No vamos nosotros a pelearnos, tenemos que atender este asunto. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a celebrar los 500 años?